Bueno, entonces, muchachos, vamos ahora con la lección número 2 o la clase número 2 de XNA. Entonces, el día de la primera sesión vimos cómo poner un spray en pantalla. Y un spray es una imagen, pues un objeto spray lo vamos a considerar una imagen. ¿Por qué lo llamaron así? Pues la verdad me quedan mis dudas. Pero ahí está, se llama spray. Ahora lo que vamos a hacer acá es que vamos a coger una tira de imágenes y vamos a darle movimiento. Esta clase de hoy es importante, ¿por qué? Porque no lo vamos a hacer para este programa, sino que vamos a hacer esta clase pensando en futuro. ¿Cómo así que pensando en futuro? Vamos a hacer una clase que se llama la clase Animation. Y en la clase Animation vamos a ver la clase que yo le paso la tira de imágenes, le digo qué ancho tiene la imagen, qué alto tiene la imagen, qué cantidad de muñequitos tiene la imagen y ya. Esa clase va a ser capaz de desplegarme una imagen, o sea que lo vamos a reutilizar. Luego podemos hacer una biblioteca de clases con esto. Por el momento, si no lo hacemos pues tan técnico, simplemente lo que tenemos que hacer es copiar y pegar esta clase en los otros proyectos. Entonces nos vamos a dar cuenta que para proyectos futuros vamos a utilizar la clase Animation. Ahora, ¿cómo es la dinámica de la animación? ¿Cómo vamos a animar esta vaina? ¿Cómo eso funciona? Ahí está. En principio lo que vamos a tener es una tira de imágenes que representan una animación. Lo que implementaremos es una función capaz de desplegar una sola imagen. Y trasladando la imagen, desplegamos la siguiente imagen de forma consecutiva, así sucesivamente, para dar una ilusión de una imagen animada. Eso se llama, eso es lo que llaman pues los, eso es lo que llaman en el mundo de los que manejan animación, eso le dicen stop motion. Les explico un poquito de cómo así que el stop motion. Vamos a mirar aquí una cosa. Es importante, muchachos, para que esto nos quede bueno. Yo por aquí ya los mejoré. Las que las había pasado ayer no tienen esta corrección. Yo por acá, vamos a ver algo. Yo por aquí busqué algunas. Estas las busqué pues ahí a Juancito en internet. Entonces, por ejemplo, venga, dupliquemos. Entonces, yo les mandé algunas de... Algunas imágenes yo se las mandé las copié. Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, esta. Tienen que ser extensión PNG. Voy a abrirlo aquí con el... Esto se llama Photoshop. Entonces, si observan, la imagen tiene que... Si observan, la imagen tiene, es una tira de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pasar como parámetro? El ancho que tiene cada secuencioncita. O sea, ¿cuántos píxeles hay aquí en este muñequito? O sea, ¿cuántos píxeles corresponden al primer segmento? También le tenemos que decir cuántos muñequitos corresponden a la tira de imágenes. Entonces, son unos parámetros. Si ustedes miran, esta imagen no tiene fondo. ¿Sí ven que no tiene fondo? Normalmente yo las imágenes que consigo en internet son con fondo. Entonces posiblemente va a tocar entrar a Photoshop o a otra herramienta gráfica y le debemos de eliminar el fondo. ¿A qué me refiero yo con lo del fondo para que eso nos quede bien? Hagamos el experimento aquí con cualquier, busquemos aquí cualquier imagen. Entonces coloquémosle tira imágenes. Vamos a ver si me sale así. Tira de imágenes, imágenes. Y en tira de imágenes, en imágenes, no, pero necesito es, vamos a colocarle aquí de pronto stop motion. Ahora sí, entonces mira que aquí en el stop motion tenemos que buscar imágenes que no tengan, imágenes que nos permitan esto. Vamos a ver si de pronto encuentro aquí, por ejemplo, esto es complicado porque con ese fondo gris de este caballo... Vamos a ensayar con esto. Yo les explico por qué. Voy a descargar esta imagen. Aquí tengo la imagen de esos caballos. Y voy a intentar quitarle el fondo a esta.
No, por eso, pero me interesa esta, porque les va a pasar imágenes como esa. Por ejemplo, esto es una animación. Con este nos quedaría muy bacano el juego de la hípica. Vamos a decirle guardar imagen como, y la voy a guardar aquí en la carpeta de imágenes. Listo. Entonces, cuando guardemos esta cartera de imágenes, ahorita abrámosla. Voy a, por facilidad, voy a recortarla. Y solamente voy a dejar aquí para que aprendan pues cositas. Yo en no es yo no soy un experto en diseño. Más yo de esto no sé, me estoy en mora de hacerme un cursito de Photoshop online porque no yo no lo sé manejar. Por eso, pues entonces voy a no, simplemente voy a recortar. Si yo quisiera hacer una secuencia más completa, no los pego horizontales, que todos los caballitos me queden horizontales. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Nosotros suponete que esta es nuestra animación. Esa animación así no me sirve, porque si yo la pongo, se nos va, no tanto lo pixelada no importa ahí, sino que el problema es que si yo le coloco de fondo un césped verde, una imagen de césped bien bacana, o la foto de la hípica. Pues de la fotico pues de una cosa esa donde hacen carreras de caballos. ¿Cuál es el lío? El lío es que se nos va a ver este bordecito que no es ni blanco, eso tiene ahí tonos de gris y de todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces voy a guardar esto y lo que hacemos es que simplemente yo en una herramienta de diseño más especial, aquí tengo una que se llama Photoshop. Voy a abrir aquí la imagen. Epa, pero aquí me las abrió las dos. Cerremos esto, que aquí no. ¿Qué estoy diciéndole yo aquí? A ver. Vamos a cerrar este del nercito. Y vamos a colocar nuevamente la imagen de los caballos. A ver si me sale el experimento. Si no, busco otra imagen. Pongámosla aquí en Photoshop. Aquí. Entonces Photoshop tiene una herramienta muy importante. Aquí en la barra de borradores. Tiene una herramienta que se llama el Magic Eraser Tool. Entonces, ¿qué es el Magic Eraser Tool? Que si yo le digo acá, vea que él sabe lo que tiene que borrar. Así sí me funcionó el experimento. Entonces, yo esto lo puedo poner más grande y vea lo que estamos haciendo acá. Entonces, ojo, me toca es todas estas cosas. Si ustedes ven una cosita ahí como cuadradita, a mí lo que me interesa es quitarle estos espacios. ¿Para qué? Para que se vea que ahí me quede luz. Porque si yo no lo hago, me quedan estos espacios, me quedan recortados. Voy incluso a guardarla, esta nos va a servir. Esta imagen que acabé de descargar me parece. ¿Le borré qué? Ah, eso, ¿por qué? Ya habría que colocar y colorearle ese pantalón de otro colorcito. Eso tiene su. Pero dejémoslo así sin el pantalón, pues. Pero tienen razón, el pantalón se fue. ¿Por qué? Porque la herramienta Magic Eraser lo que hace es que busca un segmento de colores que sean como similares en un espacio. Y ahí, obviamente, se le fueron los pantalones al jinete, al jockey. ¿Cierto? A todos los jockeys. Ahí está. Ahí, ¿cómo? No, yo les digo, o sea, lo importante aquí, yo no sé, yo de diseño sé muy poquito, o sea, voy a correr y borrarle aquí. Yo de diseño, mis muchachos, sé muy poquito. Simplemente, pues yo sí sé que Photoshop pues, es de las más sofisticadas. De las que más completas. Entonces voy a coger, vamos a hacer el experimento así, listo. Voy a quitarle eso. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Cogimos la imagen, cogimos mi tira de imágenes y lo importante es que o sea, yo puedo hacer el stop motion, no tiene que ser el stop motion no tiene que ser el stop motion no tiene que ser con una variable, con un PNG. Esto sí me actualizó. Sí, ok, vamos a ver, esto sí lo. Sí. Ahí está. ¿Dónde está? Ah, bueno, entonces no la guardé de forma. No la guardé bien, no la guardé. Entonces la idea es. No, el mensaje aquí es este: que las imágenes que montamos deben de ser imágenes que no tiras de imágenes de stop motion, pero. Si quieren lograr un buen efecto, por ejemplo, aquí les tengo otra otra, esta otrita, esta la había bajado yo sin fondo. Yo previamente a esta grabación la cogí aquí y con esa misma herramienta, con el Magic Eraser,
Le boté el fondo, entonces tengo que borrarle no solamente pues el paso por fuera, sino que aquí entre los piecitos, pues el efecto queda el espacio. Eso también hay que borrárselo. ¿Para qué? Para que cuando camine el muñeco, cuando el muñeco haga esto, se vea también el espacio de luz que queda entre las piernitas, y no lo va a mostrar. ¿Está claro? La explicacioncita de eso, no creo que no tiene ciencia. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, continuamos aquí con la presentación. La tenemos acá. Entonces, el principio es colocar una tira de imágenes. Ahora sí, eso es lo que tengo yo para explicar. Ahora, lo que vamos a hacer, pues yo aquí esta pistola da vueltas porque eso es un GIF animado. Ahora lo que vamos a hacer es un proyecto en el cual vamos a ver dos temas simultáneos, sino que es que hay un tema que es muy cortito. Vamos a ver cómo vamos a colocar sprites animados en nuestro juego y cómo vamos también a mostrar mensajes. Yo creo que el 99.9% de los juegos que uno haga tienen o animación o mensajes, o ambos en su gran porcentaje. Entonces es importante que lo que hagamos hoy, listo. Porque el tema de los mensajes también lo debemos de saber manejar, y tiene un cuento especial. No es tan fácil escribir un mensaje no es tan mamey, pues el mensaje tiene unos pasitos adicionales. Entonces, esto porque me sale así, listo. Esto ahora es, entonces la primera parte del proyecto va a ser colocar los spray animados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, primer paso, cree un nuevo proyecto XNA Game. Entonces vamos a decirle archivo nuevo proyecto. Sí, señor, ya. ¿Qué? Ah, cuando yo digo uno nuevo se me cierra el anterior. Listo, entonces vamos a decirle que vamos a crear un nuevo proyecto. Este se llama XNA Game 4. Entonces aquí le voy a colocar demo animación. Listo. Voy a ponerlo ahí en cualquier carpeta. Ustedes, es importante que sepan la carpeta donde están trabajando, y le van a decir aceptar. Al hacer esto, esperémoslo un tantito. Ahí está. Él nos creó el primer proyecto, y el primer proyecto se llama demo animación. ¿Cierto? Si le damos play al proyecto, es importante, a mí me gusta darle play ahí. Lo único que tenemos es una ventana de fondo azul, no le hemos hecho absolutamente nada. Entonces ahora sí empecemos. Es importante que le den play, porque si el proyecto, hay veces el Visual Studio falla armando eso, algo puede pasar. Entonces uno empieza a hacer una cantidad de código y de pronto está partiendo ya sobre un error. Entonces asegúrense de siempre un playcito ahí arrancando, para asegurar que no están trabajando sobre agua mojada. Ahora, al ejecutar el proyecto, ya se ha hecho el primer juego, no, esto ya sería el segundo. Bueno, ahorita vamos a crear la carpeta de imágenes. Entonces aquí dentro del proyecto, ayer, recuerden que lo hacemos clic derecho sobre el proyecto Content, y en el proyecto Content es que es donde guardamos todo el contenido audiovisual del juego. Vamos a decirle agregar una nueva carpeta, y aquí voy a crear la carpeta Imágenes. Listo. Y dentro de la carpeta Imágenes vamos a colocar este spray, que es la animación de Ken corriendo. ¿Se acuerdan de Ken? El de Street Fighter. Ese es Ken, el que dice, are you Ken? Listo, vamos a ponerlo entonces. El que tira la... que tira la bolita. ¿Cómo? No, ese es de un juego, se llama Ken de Street Fighter. Entonces vamos a decirle agregar. Es un elemento existente. Y vamos a poner aquí en la imagen. Yo por aquí tengo la carpeta TP, y dentro de la carpeta TP tengo las imágenes, yo se las subo al video, y por aquí tengo uno que se llama Animación Ken. Que este Animación Ken, si observáis, ya es un archivo que no tiene fondo. Ahí está nuestra animación de Ken. ¿Listo?
Ahí tenemos el quincito. Entonces la idea es que vamos a colocarle un efecto en el cual permitamos que este Ken empiece a correr por la pantalla. A correr, no, a moverse, que es diferente. Vamos a, pero ya si le cambiamos el eje X, nos va a dar el efecto de que lo ponemos a caminar. Todo, muchas cosas que uno hace en juegos es basado en efectos visuales que el cerebro los percibe de esa manera. Bueno, entonces ahora, aquí vamos a hacer esta clase, que es la clase que nos va a permitir, y la clase la vamos a hacer una clase genérica. Vamos a crear una clase y la vamos a llamar la clase Animation, la cual utilizaremos en múltiples proyectos. Como esta es una clase genérica, es muy importante que la entiendan muy bien. Entonces vamos a agregar aquí la clase Animation. Entonces la clase Animation, simplemente vamos a irnos aquí al proyecto Demo Animación. Recuerden que aquí tenemos dentro de esta solución dos proyectos. El proyecto que se llama Demo Animation, que es el que contiene toda la lógica del juego, y el otro proyecto que se llama Content, que es el que contiene todo el contenido audiovisual. Por el momento el contenido audiovisual solamente es la tira de imágenes del Kent. Entonces vamos a darle aquí, le decimos agregar, y vamos a agregar una clase. O sea, y esta clase la vamos a llamar la clase Animation. Si observáis, entonces aquí creo ya una clasecita, y esta clase ya la vamos a hacer más elaborada, muchachos. O sea, esta clase, lo primero se llama Demo, así como hicimos la clase Producto, la clase Departamento, que eran clases adicionales. Esta, no, toda la lógica de este juego no la vamos a meter dentro de la clase Game 1, sino que parte de la lógica va a estar en la clase Animation y parte de la lógica va a estar en la clase Demo Game 1. Bueno, ahora vamos a reemplazarlo esto using, vamos a reemplazarlos por estos otros. Entonces aquí es muy fácil porque yo digo, esos using a mí no me sirven. Él importa unos using ahí genéricos. A mí necesitamos, es el using system, necesitamos el Microsoft XNA Framework, Mac es el Framework Content y el Framework Graphics. Ahí tenemos las clases necesarias para hacer esto. Ahora, dentro de la clase Animation vamos a definirle unos métodos, unos atributos de clase. Se comportan como variables globales. Entonces, voy a pegarlos, porque si no me demoraría mucho escribiendo esto. Y lo más fácil, apenas los pegue, ya se los voy a explicar. Para las personas que vean el video, en la definición del video, le dicen mostrar más. Y yo les estoy colocando en cada video para que puedan descargar la presentación, descargar las imágenes y los recursos que necesitemos. Más adelante vamos a necesitar sonidos y otras cosas, entonces los vamos a poner ahí. Bueno, entonces vamos a entender cada cosita de estas. El primer atributo se llama sprite strip. Strip en inglés significa tira. O sea, la tira de sprites que vamos a tener o la tira de imágenes. ¿Ese qué nos va a representar ese atributo? Nos va a representar un objeto ya de clase textura 2D. El textura 2D es el que necesitamos para pintar una imagen. Entonces, toda la tira de imágenes completas se llama sprite strip. Recuerden que la palabra strip significa tira. Vamos también a colocar un valor escalar del sprite. ¿Qué significa la escala? Que yo lo pueda, la clase me va a permitir reducir o ampliar los muñequitos. También vamos a tener otro tiempo que llama el elapsed time. ¿Para qué nos va a servir el elapsed time? Para colocar cuánto tiempo vamos a colocar entre movimiento y movimiento. Entonces podemos colocar un muñeco que corra en berracao o le podemos disminuir el entonces lo podemos así, lo podemos. Entonces, ¿cómo logramos eso? Aumentándole la frecuencia con que lo movemos. Entonces, sí, es que todo es, hay que tener conceptos, pues, como de, ¿qué digo yo? De, hay que tener malicia para poder hacer estas cosas. Bueno, ahora, ese es el elapsed time, tenemos el frame time y el frame. Entonces, estos dos juegan en conjunto porque el elapsed time es un atributo que me dice cuánto es el tiempo que corrió desde la última imagen, y el frame time me va a dar el tiempo de despliegue de la imagen. El otro es el frame count. ¿Qué será el frame count? Frame count va a ser la cantidad de imágenes que tenga la tira. Entonces, en este caso, ¿cuántos kenes tenemos aquí?
Aquí tenemos, aquí hay seis quenes. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? En este caso, para nuestro ejemplo, sería seis quenes. Índice de la imagen actual, nosotros vamos a ir contando cuánto, el color que le vamos a colocar, si le vamos a colocar color, y tenemos que definir un objeto que es muy usado en estas animaciones. Yo tengo una tira de imágenes, pero lo que vamos a hacer es que vamos a pintar como un rectángulo. El rectángulo es el que vamos a extraer. Entonces, un rectángulo es un quencito en una posición, otro rectángulo. Después movemos al rectángulo y va a ser el otro quencito en la otra posición, y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Entonces, el objeto rectángulo nos va a servir para eso. Y tenemos dos objetos. Tenemos el área de imagen que vamos a desplegar y el área que queremos desplegar la imagen. Entonces, vamos a definir todos esos atributos. Luego siguen más atributos. Luego, por aquí tengo otros. Entonces copiamos esto. Luego vamos a hacer lo siguiente. Siguiente, vamos a tener el ancho de la imagen, el frame width. ¿Qué nos da el ancho de la imagen? Nos dice cada quencito cuántos píxeles se gasta. Se dicen, uy, coño, ¿y cómo mido yo eso? Ya yo les explico que es muy fácil. Si yo tengo aquí la imagen del Ken, por acá donde está Ken, aquí está animación Ken. Si yo miro aquí en imagen, donde dice, digamos, cambiar tamaño, ¿esta imagen es de cuántos píxeles? ¿Esta imagen dónde está? No, 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 de tamaño original, dice 600 píxeles por 106 píxeles. Si la imagen es de 600 píxeles y tenemos 6 quenes, ¿cada quen cuántos píxeles hay? 100, hay que dividir. Entonces, ¿cuál es el alto de un quen? Entonces, el alto de un quen es 106 píxeles. ¿Cuánto es el ancho de un quen individual? 100 píxeles. Lo mismo tenemos que hacer para todas las imágenes de nosotros. Venga, yo les hago, hagamos otra. Por ejemplo, aquí estaba yo esto, animación horse. Este lo vamos a usar, pues este uno mejor, estoy que lo cambio. Aquí, vean que esta está más larga. Entonces, yo digo, ¿cuánto mide cada caballito? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que averiguar cuánto es el tamaño. Entonces, aquí por cambiar tamaño, él nos dice eso. ¿Cuánto mide la imagen original? Mide 1968. Y nota, la imagen, la tira de imágenes no puede medir más de 2064. O sea, máximo 2K. Si miden más de 2064 no les compila, ya me pasó. Entonces tienen que ser imágenes más cortitas. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuántos caballos tenemos ahí? Ahí hay 12 caballos. Entonces, ¿cuánto mide cada caballo? Coja 1968 dividido en, entonces si cogemos 12, sí, 12, ¿está segura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, sí, perfecto, Navita. Eso me pasa por desconfiar de vos. Entonces son 12 caballos. Y si cogemos 1968 entre 12, 164. Listo. Entonces cada caballito, ¿cuánto mide? 164. ¿Por qué altura? Y la altura sí es la misma para todos, 110. Entonces, eso es lo que vamos a reflejar. Eso es lo que vamos a reflejar en estos atributos. Listo. Ahora, la otra cosa, tenemos dos parámetros. Tenemos un parámetro que nos dice activo o no activo. El activo va a ser que me lo muestre, el no activo que no me lo muestre. Y el otro parámetro se llama el looping. El looping es si yo quiero que la imagen haga esto una vez o si yo quiero que haga esto. ¿Me hago entender? Si yo quiero que me lo haga una sola vececita o si quiero que me quede en un ciclo infinito repitiendo la animación. Bueno, y por lo último tenemos que definir una posición del sprite, que recuerden que la posición se define en una variable que se llama vector. Bueno, muy bien, señores. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si observáis todas estas propiedades, excepto la que es color, o sea, las que no digan nada es porque son privadas. ¿Me hago entender con eso? O sea, si ustedes miran aquí, lo que es esta, aquí dice Float de Scale, Enlace Time In, son atributos que son privados. Ni que se quedan privados, que yo no los voy a acceder desde por fuera de la clase. Entonces,
Pero los atributos que hice en public son atributos que yo los voy a poder acceder de por fuera de la clase. Ahora lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque vamos a crear un objeto de la clase animación. Y cuando yo creo un objeto de la clase animación, ¿qué significa? Que yo desde ese objeto voy a poder averiguar cuánto es el frame width. Pero yo desde ese objeto por fuera, yo no le puedo decir showRed. ¿Por qué? SowRed es privado. Lo puedo manejar a la interna de la clase, pero no lo puedo manejar por fuera de la clase. Eso lo repasamos ahora cuando creamos el objeto. Entonces, ¿entendieron los atributos de la clase? Ahí se usó, eso lo va entendiendo uno con el manejo. Bueno, ahora, todas estas clases animación van a tener, recuerden que los tres métodos importantes de nosotros, ¿cuáles son? Inicializar, el loadDay y el draw. Esos tres métodos los vamos a ver permanentemente en el framework. Entonces, esos tres métodos, cada que nosotros hagamos una clase de animación, todas estas clases que nosotros agregamos a este framework, normalmente les vamos a implementar esos métodos. Y con esos mismos nombres para no equivocarnos. Método Initialize, método day y método draw. Ahora, vamos a colocar para el método initialize, vamos a, ¿qué tenemos que hacer en initialize? Esos atributos que definimos les tenemos que dar un valor. Entonces vean pues cómo hacemos el initialize, vamos a explicarle. Entonces, luego hacer el initialize, este es el código del método initialize. Vamos a copiarlo y a pegarlo y a explicarlo. Entonces, este método initialize, yo le digo aquí control A, control KF para que me formatee un poquito el código. Vamos a tenerle aquí, espere, yo oculto esto un poquito. Y vamos a entender, este hijo de madre no me quiere organizar, pongámoslo aquí. Listo, ahora, vamos a mirar el método initialize. ¿Qué le pasamos al método initialize? Le vamos a pasar, ¿cuál es la tira de imágenes que yo quiero? ¿En qué posición quiero que me arranquen esas imágenes? ¿Cuál es el ancho de la imagen? ¿Cuál es el ancho de una imagencita? ¿Cuál es el alto de todas las imágenes? ¿Cuántas imágenes tengo? ¿Y cada cuánto tiempo quiero yo que se me refresquen esas imágenes? ¿Y qué color de fondo van a tener? Vamos a decir, si las vamos a colocar escaladas. Escaladas es que si las quiero enchiquitar o agrandar, y si yo quiero que estén en un estado de looping o si yo no quiero que estén en estado de looping. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, recuerden que esos son los parámetros del método initialize. Tiene un viajado de parámetros. Esos parámetros del método initialize, ¿qué hacen? Activan las propiedades. Simplemente le decimos, activamos esos valores con lo que los pasamos. Ahora, tenemos que decirle cuánto tiempo ha pasado después de la última imagen. Es un contador, no ha pasado ningún tiempo. ¿Y cuál es la imagen actual que vamos a mostrar? Empezamos mostrando la imagen 0. Eso se opera como un vector. Entonces el primer caballito o el primer ken es la imagen 0. El siguiente ken es el ken 1, el ken 2, el ken 3. Como hay 6 kenes, entonces va a ir del 0 al 5. Y cuando ya muestre el ken 5, tiene que dar la vuelta y volver a mostrar ¿qué? El ken 0. Entonces, ahora, y nosotros por defecto vamos a decir que la animación está activa. Por defecto decimos que la animación, ya si yo quiero desactivarla, pues le meto el parámetro que me la desactive. Y eso es lo que hacemos en el método initialize. ¿Qué es initialize? Muy sencillo. Simplemente establecemos los parámetros que definen cómo va a funcionar ese objetito. ¿Está claro ahí? Bueno. Siguiente método. Ahora, vamos a escribir el método UDAY. Es el método, los métodos UDAY son los más heavy de todos, los más difíciles. El initialize vale huevo, inicialice objetos. El draw también es muy fácil porque es pinte. Pero ¿dónde está la lógica brava? En el UDAY. En el UDAY es que le damos funcionalidad a las cosas. Entonces, como ya se explicó la mecánica para mirar los sprites, aquí implementamos la lógica para desplegar la tira de imágenes, mostrando una a una para dar la sensación de movimiento. La lógica del método sprite es la siguiente. Entonces voy a coger acá, ve que esta ya es más grandecita, y vamos a colocar el método SPRA, el método UDAY. Ahora, recuerden, este método UDAY, este es el método UDAY de la clase Animation. Recuerden que la clase Gain1 tiene también un método UDAY. Recuerden que el método UDAY y el método DRAW se llaman
se están llamando en el gain loop, se llaman permanentemente. Entonces, cuando nosotros llamemos el método day, hay una cosa muy importante que nos va a servir. Hay un objeto que es de la clase gain time. Ese objeto también lo llamamos gain time. ¿Qué nos va a dar el gain time? Nos va a dar el milisegundo de ejecución del juego. Entonces recuerden, el método day se está llamando en un ciclo. Pero este cosito gain time lo vamos a usar mucho. ¿Por qué? El gain time me dice cuál fue el milisegundo de llamado. Entonces la primera vez fue llamado en el milisegundo 100. La segunda vez fue llamado en el milisegundo 101. Entonces yo en K, aunque este método day lo vamos a llamar permanentemente mientras el juego esté rodando, eso se ejecuta todo el tiempo, ra, 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 ra. Yo sé, tengo un contadorcito que me diferencia a los diferentes llamados. Ese valorcito lo vamos a utilizar. Primero, ¿qué le decimos en el update? Si la animación no está activa, para afuera. No hacemos nada. ¿Sí o qué? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar el tiempo transcurrido. Recuerden, yo tengo un atributo que llama el last time. Me dice el tiempo. Entonces, la primera vez que yo actualicé, ¿en cuánto empezó en el last time? En cero. Pero entonces, cuando se llamó por primera vez este método day, resulta que ya han pasado 5 segundos, perdón, 1 milisegundo. Entonces, cuando él vuelve a llamarlo, él me calcula cuánto fue el tiempo. El tiempo pasado, ¿qué me dice? El tiempo del juego, ¿qué me va a decir? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Del objeto gate time le decimos el access gain time total milisegundos. Eso lo casteamos a un entero. ¿Y qué me da? Me da el número de milisegundos de ese llamado. Me dice, esto fue llamado en el milisegundo 100. Esto fue llamado en el milisegundo 110. Esto fue llamado en el milisegundo 115. ¿Para qué nos va a servir eso? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué le decimos? Recuerden que nosotros tenemos un atributo que llama el frame time. ¿Qué es el frame time? El número de segundos que yo tengo que voltear la imagen. Entonces, si yo a una imagen le dije que cambiara cada 10 milisegundos, o sea, yo tengo una imagen de un Ken así, y otra con la manito más arriba, y otra con la manito más arriba, y otra con la manito más arriba, ¿cómo hago yo para que el Ken la mueva más rápido o más lento? Es el número de milisegundos en que yo voy a cambiar los movimientos. Entonces, ¿qué está preguntando? Como eso se está llamando permanentemente, ta, 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 ta. Recuerden que este método de ahí se llama así, chun, 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 muchas veces. ¿Qué es lo que le decimos? Nosotros le decimos, se llamó. Yo pregunto, ¿cuántos milisegundos han transcurrido? 3. Ah, yo digo, no, estoy queriendo, tengo que cambiar cada 5 milisegundos, todavía no haga nada. ¿Cuántos milisegundos han transcurrido? 6. Ah, ya es hora de cambiar para el siguiente Ken. ¿Me hago entender? Entonces aquí le decimos, entonces, ¿qué le decimos? Ya no le decimos, ya decimos que movemos a la siguiente imagen del juego. Entonces ya le decimos que el current frame en cuanto empezó en cero. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Ya vas a mostrar el siguiente frame. Ahora, le decimos, ¿qué pasa? Entonces el current frame es un contador de kenes. Entonces, si el current frame son 6 kenes, ¿qué pasa cuando el contador sea igual a 6? Porque ya dio la vuelta, porque los kenes van del 0 al 5, porque empiezan en 0. ¿Me hago entender? Empezamos con, o sea, esta imagen, venga, miremosla aquí nuevamente. Si observáis, mis muchachos, voy a agrandar, esto se puede incluso agrandar un tantito. ¿Dónde? Aquí. No, porque no le quiero cambiar de tamaño, sino es mostrarlo más grande. Aquí tenemos. Si observáis, aquí hay ¿cuántos? 6 kenes. Entonces este va a ser el frame 0, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 y frame 5. Validamos el tiempo. ¿Ya pasaron los milisegundos para cambiarlo? Sí. Corre en frame en el 1. ¿Ya pasaron los milisegundos? Corre en frame en el 2. ¿Ya pasaron los segundos? Corre en frame en el 3. Corre en frame en el 4. Corre en frame en el 5. ¿Ya pasaron los milisegundos? Corre en frame, ¿cuánto queda valiendo? 6. ¿Qué le estamos preguntando? Si el contador de frames es igual al total de frames, ¿qué nos toca hacer? Dar la vuelta y decirle que volvemos a empezar ¿en qué? Volvemos a empezar en el frame 0. ¿Qué es lo que le estamos diciendo acá? ¿Sí o qué? Y le pregunto, ¿y si no hay looping? Si no hay efecto de looping, entonces ya desactiva el objeto para que no quede dando vueltas. Pero si hay looping, ¿qué hace? No me lo desactiva y me lo deja para seguir dando vueltas. Ahora, vamos a, ¿sabes? Yo coloco aquí, conecto el equipo porque si no se me va a apagar. Ya vamos acá. Ahora, ya tenemos la imagen. Entonces, pues lo que le vamos a decir.
Entonces vamos a decirle, vamos a crear un rectángulo de la imagen. Vamos a extraer de esa tira de imágenes, vamos a extraer nomás el quincito o la imagen que necesitamos. ¿Cómo lo extraemos? Creamos un rectángulo y le estamos diciendo que el SourceRec, ¿sí o qué? Le estoy diciendo un rectángulo original. ¿Cómo vamos a sacar el rectángulo original? Le vamos a decir que el rectángulo original lo vamos a sacar del current frame, o sea, del Ken 0 por el tamaño del por el ancho que tenga cada Ken. Entonces, la primera vez, cuando el current frame valga 0, entonces me va a obtener 0 por 0, por cualquier cosa me da 0. Entonces, lo coge desde el pixel 0. ¿Desde qué alto? Desde el pixel 0. O sea, que estamos agarrando qué posición. Es como si en la primera vez estamos agarrando qué puntita. Estamos agarrando esta puntita. Es que, espere, yo hago para poderlo ver, para poder explicar esto mejor. Lo que pasa es que hay un problema con estas imágenes, para que lo tengan en cuenta. Si yo cojo esta imagen y la abro y la edito con Paint Brush, ahí mismo me le quita el fondo. Tienen que tener cuidado con eso. Vamos a decirle aquí voy a abrirla con Paint. ¿Para qué? Para mostrarles algo aquí. Voy a agrandarla un poquito. Entonces, cuando nosotros le decimos current frame, es el frame 1. Supongamos que es el primer frame. Entonces, current frame vale 0. Entonces, 0 por el ancho del frame, eso nos da 0 por cualquier cosa. ¿Estamos agarrando qué? Estamos agarrando esta puntica inicial de acá. Se viene siendo la columna que, la posición 0, 0. ¿Qué más le estamos diciendo? Por el ancho del frame, dijimos que cada frame, que en cuántos píxeles gastaba, 100. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es con esa instrucción, estamos haciendo el equivalente a esto. Estamos como que, por eso se los pinto ahí con ese cuadrito, estamos extrayendo de esta tira de imágenes el primer frame. La primera vez. Ya cuando el current frame valga 1, entonces dice, extráigamelo desde dónde. Desde 0, desde 1 por 100. Entonces nos va a dar desde el píxel qué. Desde el píxel 100 hasta el píxel 200. Entonces, ¿qué extrae? Supongamos que extrae esta tira de imágenes en segunda imagen. Jala el siguiente imagen. ¿Eso cómo lo sacamos? Con un rectángulo. Ahora, ya que le decimos, si tenemos otro objeto que se llama el Destination Rec. ¿Y cómo sacamos el rectángulo destino? Simplemente ya lo ubicamos en la posición. Y, muy importante, nosotros estamos también, ahí es donde, en esta instrucción, ¿qué le metemos? Lo colocamos en la posición que es, y también lo escalamos. Es el que me hace que el rectángulo sea más grande o más pequeño. ¿Está claro? Esa instrucción del SourceRec y el Destination Rec son, digamos, un poquito complejas, pero nos van a decir cómo montar. Y ese es el método más difícil. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Sacamos un rectángulo. Llegó, lo volvimos a ejecutar, sacamos el otro. Lo volvimos a ejecutar, sacamos el otro Ken. Y este método no lo pinta. ¿Por qué no lo pinta? Porque no lo tiene que pintar. Porque recuerden que el framework nos dice, inicializa en un lado, la lógica en otro lado y la pintada en otro lado. ¿Dónde pintaremos ya ese Ken? Este, ya vamos a pintar este rectángulo. ¿Lo vamos a pintar dónde? En el método draw. Vamos a mirar la lógica ahora del método draw. Si miramos la lógica del método draw, el draw es mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué el método draw es más sencillo? Porque simplemente, cuando vengamos a copiar aquí el método draw, ¿qué le dice? Le dice, vea, vamos a hacer esto. Cuando le decimos un sprite batch, le estamos diciendo, vea, de la tira de imágenes, me vas a pintar, me lo vas a pintar en el sprite street. ¿Qué viene siendo el sprite? Que el sprite batch es... es el objeto que me va a permitir. El sprite street, la tira de imágenes. ¿Qué me va a hacer? Pínteme. Le pasamos al método draw, le pasamos esos dos rectángulos. Porque uno crea el rectángulo y otro es el que le deja la posición de donde lo tiene que poner. ¿Con qué color? Con el color que el usuario ya ha dicho. Esta clase es muy importante que ustedes me la entiendan muy bien. Porque esta clase, que apenas son apenas 118 lineecitas, eso pues que tiene buenos comentarios, si le quitamos los comentarios nos va a reducir a por allá 90, 80 líneas. Esta clase la vamos a reutilizar mucho, pero muchísimo.
todo juego que hagamos, copia la clase Animation, porque sobre esa vamos a instanciar objetos. ¿Está claro? Hicimos una clase genérica que nos va a permitir para mover una tira de imágenes, cualquier tira de imágenes. Sin tocarle nada, solamente cambiamos los parámetros, como lo llamamos. Cambiamos los parámetros de inicialización. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya? ¿Listo? Bueno, ahora, hasta el momento no hemos hecho nada en el juego. Lo que hicimos fue la clase genérica. Ahora sí, vamos a irnos aquí. Ahora sí, vamos a irnos a nuestra clase Gain1. Y en la clase Gain1 vamos a definir estos dos atributos. Entonces ahora nos venimos aquí en el explorador de soluciones. Ahora sí, esta es la clase del juego. En la clase, esta es la clase la que verdaderamente jugamos. ¿Qué vamos a hacer en la clase del juego? Vamos a definir estos dos atributos. Vamos a definir un objeto llamado animación, que lo llamamos el player animation. Ese es el objeto. Vamos a definir un objeto llamado player animation, va a ser el que moviéndose, que es un objeto de la clase animación. Por eso le decimos de la clase animación, esta es la que acabamos de crear. Vamos a crear un objeto llamado player animation. Esta es la primera clase que hacemos con métodos propios. Recuerden que las otras clases que habíamos hecho solo eran clases con propiedades. Aquí no hicimos solo propiedades, le hicimos propiedades y tres métodos: el método initialize, el método day y el método draw. Ahora, y creamos otra clase que se llama SpritePose, que es de tipo vector 2. Y vector 2 es el que nos permite darle coordenadas a ese Ken. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego de hacer eso, vamos a dirigirnos al player content. ¿Listo? Al load content. Y en el load content, donde se proseguiremos a irnos al método load content, donde cargaremos la imagen del content y la variable player tester, e instanciar la posición inicial del sprite. Se la enviaremos por parámetros al método initialize en nuestro objeto player animation. Agreguemos estas líneas. Luego de la línea sprite bash igual new sprite bash. Entonces, en el load content, vamos a irnos aquí al método load, es el que sigue aquí abajito. Tenemos aquí el método initialize. Vamos a irnos aquí a nuestro método load. Y en el método load vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí este. Tenemos aquí el método. Listo. Vamos a irnos aquí al método load content. Y en el load content decimos: copies estas imágenes. Las vas a copiar después de donde dice esto. Aquí hay un comentario que dice: ahora, ¿qué hacemos en el load? Recuerden que en el método load nosotros vamos a cargar los objetos. Una notica aquí. Aquí estamos diciendo player animation igual a new animation. Este new animation se puede colocar no en el load, sino es mejor colocarlo en el. Esto debe ser en el initialize para seguir. Pues funciona ahí también, pero es mejor ser ordenados. En el initialize, inicializamos los objetos. Entonces, ¿qué le decimos? Que el objeto player animation es igual a una nueva animación, pero aún no le hemos establecido las propiedades. Y en el load content, ¿qué le vamos a decir? En el load es donde cargamos. Entonces, ¿qué vamos a cargar? Epa, cuando le decimos que cargue las cosas, lo primero que cargamos es ¿qué? Le vamos a decir que en la carpeta imágenes hay una, aquí le cambié el nombre, se llama animación Ken. Ojo con el nombre, que lo tienen que cambiar. El nombre tiene que ser igual a como hayan llamado la imagen. Se llama animación Ken. Ahora, vamos a decirle, ojo, en este sprite post igual a new vector, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Muy sencillo. Simplemente lo está colocando en la mitad de la pantalla. Si les parecen muy enredadas estas líneas, vea lo que le vamos a decir. Ken, póngase en la posición 200, píxel 200. ¿Qué será la 200, 200? 200 píxeles hacia la derecha y 200 píxeles hacia abajo. Simplifiquémosla para que no nos quede tan compleja. ¡Listo! Entonces ahora sí. Y recuerden que en el método load vamos a inicializar ¿qué? Vamos a inicializar la animación. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la animación? Vamos a decirle a... usted va a trabajar con ese player tester. ¿Qué es el player tester? ¿Ese Ken? ¿Sí o qué? Después le vamos a decir... y usted
¿Me va a trabajar en dónde? ¿En qué posición va a trabajar? En el strike position. ¿Cuál es la posición? La 200-200. Después le vamos a decir, ¿cuánto mide cada quien? ¿Cuánto fue que dijimos que medía cada quien? 100. Aquí tenemos un errorcito, es 100. Después le vamos a decir, ¿cuánto es el alto de los quenes? 110. ¿Sí o qué? ¿Cuántos quenes hay? 6 quenes. Ahora, ¿cada cuántos milisegundos queremos que ese quen no sea? 80 milisegundos. ¿Sabe cuántos son 80 milisegundos? Eso es un viajado, viejo. 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, 80 milisegundos es un espacio chiquititito. Eso es nada. ¿Cómo? Eso no es ni una fracción de segundo. 100 milisegundos es una fracción de segundo. Sí, los llama, los tienes que llamar en ese orden. Pero ahorita ensayamos a, si yo le cambio ese 80 y lo pongo 200, ¿qué efecto tiene? ¿El que se mueve más lento o más rápido? Más lento. ¿Sí o qué? Ahora, ¿y si le cambiamos ese 80 y se lo ponemos, digamos, 10 milisegundos? Queda así desbocado. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué más le vamos a decir? El color de fondo, vamos a decirle guay. Y este 1F es la escala. Si yo le digo escala 1F, ¿qué significa? Que lo voy a dejar al tamaño real. Si yo ya le aumento la escala, ¿qué hago? ¿Lo hago más grande o lo hago más pequeño? Todo, ese es el... O sea, ahora... no. Punto. Fracciones. Punto 9. Lo está haciendo al 90%. Pero si le dices 1, lo está haciendo al 100%. Si le dices 1.5, lo está haciendo al 150% más grande. Listo, es el porcentaje. Ahora, y el último parámetro que dice, true. ¿Qué tiene que ser el parámetro? Que lo vamos a dar en looping. Vamos a darlo así bacaneado, vamos a darlo así corriendo. Listo, bueno, ahora, sigamos. Ese es el método LOAD. Ahora, tenemos que colocar en el método DAY. Y la lógica de mi juego es muy sencilla. Prácticamente no tenemos lógica. Entonces, ¿qué hacemos en el método DAY? En el método DAY, lo que hacemos es llamar el UDAY del Player Animation. Porque el UDAY es la lógica del juego. Entonces, ¿qué es lo que hace ese UDAY? Verifica en cuál imagen estoy, sé cuál pinto, sé cuál pongo, sé que si doy la vuelta tengo que volver a empezar. Por eso trasladamos la lógica al UDAY. Ya sea que cada método se va llamando en cada cosa. Y por último, ¿qué hacemos? Vamos a colocar la lógica del draw. Entonces, ¿el draw dónde lo vamos a poner? Voy a copiar estas lineecitas y vamos ahorita por último a pintarlo. Si ustedes no, entonces recuerden que todo el draw tiene que ir dentro del strike batch begin y el strike batch end. Entonces, cuando nosotros decimos play an animation draw, entonces, ¿qué le decimos? ¿Ahí qué hacemos? Ahí estamos llamando el método draw de la clase de animación, que es el que sabe cómo pintar la imagen. Ya está listo para probar. Probemos a ver qué pasa. Si le decimos aquí play al proyecto. Ahí lo tenemos. ¿Sí o qué? Ahí tenemos nuestro Ken. Ahora, ¿por qué se nos aparece por allá un pedacito de patita? Alguno de los Kenes en la imagen lo tengo que ajustar así un tantito, porque tiene como un pixelito, un par de pixelitos que está mostrando el talón de la última parte. O sea, tiene... ¿Cómo? Está corriendo de para atrás, sí. Está corriendo. ¿Por qué? Porque así teníamos las imágenes en el stop motion. Listo. Porque la secuencia, sí, el man está como emberracado de para atrás. Bueno, ahí está, no me había percatado que estaba corriendo de para atrás. Listo, ahí está. Eso es lo que le ponemos en el stop motion. Ahora, si yo le pongo un fondo como un laberinto, ya puedo hacer un juego de que el Nessen esté caminando. Entonces ya es cuestión de que empecemos a combinar todos los elementos y vamos a hacer unas berraqueras de juegos. ¿Estamos? Bueno, ahora, para rematar, algo muy fácil. Primer ejemplo, eso se llama el stop motion. Lo mejor es que esa clase de animación nos va a servir para animar cualquier cosa. Cualquier cosa, no, cámbiale la tira de imágenes y cámbiale los parámetros y vas a poder animar otras cosas. ¿Está claro? Bueno, ya hicimos ahí el efecto de stop motion. Ahora, para rematar el ejemplo y hacerlo bien completo, mis muchachos, vamos a ver cómo poner los mensajes en los juegos. Entonces, para poner los mensajes, vamos a necesitar un objeto que se llama el sprite font, un nuevo objeto. Entonces, esta clase representa una fuente o topografía, que es
que será necesario crear una instancia de la misma mediante un archivo de tipo XML. Los parámetros de la fuente los vamos a definir en un archivo de tipo XML que ya los conocemos. Ahí que configuramos el tipo de letra, el tamaño y las características, si es negrita, cursiva, etcétera. La estructura del archivo es bastante sencilla. Tenemos una propiedad que llama size, que nos va a dar el tamaño de la fuente. Una propiedad que llama font name, que es el nombre de la fuente. Tenemos que ver cuáles son las fuentes disponibles. No todas. En la página del Microsoft Virtual Academy nos dice cuáles fuentes podemos usar. No podemos usar cualquier fuente que nos dé la gana. Hay unas que son definidas para juegos. Yo puedo crear mis propias fuentes en la elaboración de juegos. No le toca crear hasta la fuente. Muy bacano. Si uno está haciendo un juego de vampiros, se crea así una fuente que te da así como con sangrecita y colmillitos, bien bacana, así que todo está ahí. Es que el juego es un juego bien hecho, es muy elaborado. Ahora, el spacing es el espaciado y el estilo, que puede ser bold para negrita, regular, normalita, o le ponemos italic cuando es así como cursiva, pues como esa letra que es como venteando. Listo. Los campos serán los campos restantes. Ahí tiene muchos más parámetros el archivo de font, pero eso los vamos analizando más lueguito. Entonces, muy sencillo, ¿qué es lo que vamos a hacer para la fuente? Entonces, recuerde que el proyecto nos dice sea ordenado, organice. Entonces, dentro de la carpeta de contenido voy a agregar una nueva carpeta y la nueva carpeta la voy a llamar fuente o fuentes. Pues aquí le voy a poner fuente porque no es sino una. Y dentro de la carpeta fuente vamos a darle clic derecho y ya le vamos a decir agregar, pero no le vamos a decir que vamos a agregar un nuevo elemento, sino un elemento no un elemento existente, sino que vamos a crear un elemento nuevo. Y cuando le decimos que vamos a crear un elemento nuevo, le marcamos aquí, vamos a crear un sprite font. ¿Cómo llamamos al sprite font? Como lo quieran llamar. Por ejemplo, aquí en la presentación, ¿cómo dije yo que lo llamáramos? Que lo llamáramos fuente. Entonces vamos a llamar a nuestra fuente, vamos a llamar la fuente. Entonces, cuando llamamos el sprite font, vea lo que... Yo creo que no, creo que me lo tiro. Entonces, cuando le decimos el sprite font, aquí que nos genera un archivo XML que tiene unos parámetros. En estos parámetros yo le voy a decir cómo quiero que sea la fuente. Si yo quiero manejar diferentes tipos de letra, pues me toca definir varios archivos de fuentes. Puedo tener todos los que yo quiera. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Vamos a dejarle que el tipo de letra dejémosla tal cual. Esa que dice Segoe Uy Mono. El tamaño vamos a poner la más grandecita. Cambiémosle una fuente de 14 píxeles a una fuente de 34 píxeles, una fuente bien grande. Vamos a decirle que el espaciado, dejémoslo en 0, pero vamos a ponerle que el tipo de letra, el style, pongámoslo bold. Bold es negrita, reteñidita. Bueno, ya va a acabar, listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, dentro del juego yo tengo que definir un objeto. El objeto que vamos a definir, ¿cómo lo vamos a llamar? Un sprite font. Entonces, ¿el sprite font qué va a hacer? Voy a colocar ya en el juego, definimos un nuevo atributo. Y el nuevo atributo que le vamos a poner al juego, vamos a definirlo aquí, ¿se llama qué? Un sprite font. ¿Cómo llamé al objeto? Mi fuente. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cómo lo cargamos? Entonces, después de definirlo, en el método load lo tenemos que cargar. ¿Cómo lo cargamos, muchachos? Entonces, aquí muy sencillo. En el método load, yo aquí cargué la animación, no tiene el orden, pues no importa. Le estamos diciendo que mi fuente es igual a un sprite font. Aquí le había puesto fuentes, entonces le voy a cambiar aquí fuente porque la carpeta la llamé fuente, y el archivo se llama fuente. Recuerde que ahí en el parámetro de load no lleva extensión, es solamente el nombre base del archivo. Cargamos la fuente y luego de cargar la fuente, ¿qué nos queda faltando? Fácil, ya lo que vamos a hacer en el método draw, vamos a dibujarlo. Entonces tiene que ser dentro del sprite begin. Vamos a decirle corre Forrest, corre. Listo, ahí está, para hacer alusión a la película de esa frase es famosa.
Forrest Gump. ¿Dónde le vamos a decir que lo vamos a poner? En la 00, o sea, en la esquina superior izquierda vamos a colocar el letrero color. Y el color vamos a poner que la letra sea de color naranjadito. ¿Listo? Dale play a ver si funciona. Dale play aquí a esto. Cuando le hacemos, ahí nos aparece. Corre Forrest, corre. O corre quien corre, listo. Como le quieren decir, señores. Corre Chon, corre. Listo, señores, con esto, tarán tarancito, finalizamos la lección 2 de XNA. Un tantito más heavy, vienen unas mucho más heavy. Listo, señores, muchísimas gracias. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en la próxima.